Por ejemplo, esa última punch que le tiró a Chuty, ese duele. Porque no está atacando a Chuty, sino a Sergio. No al personaje, sino a la persona. A su vida privada. Bueno, Chuty Segreyes. Métricas versus ingenio. Parce, son antes de Vito le gane. No. Donde le gane a Chuty. Pues los dos son muy calmados. Sí. Entonces, pues. Pero él tiene elementos para ganarle, sí. Él tiene para ganarle. Sí. Más que tiene que saberla jugar. Obvio. No, no, ya vio cómo le jugó a Barry. Ya sabe por dónde meterse la pelota. ¿Cómo se le gana a un Chuty en una situación así? Y con ese beat. No, Paz. Es que los matan. Fucking let's go. Estamos en semis, gente. Yo soy más heavy y es evidente. Le gano, hermano, y lo ahorro. Yo a este le gano y un porro en los dientes. En mis dientes, es evidente. Este se expande siempre. Meto la sexta marcha, cacha siempre. Y mi flow siempre ha sido resplandeciente. Juego con palabras con las que tú no puedes. Por eso no se entera. Por eso, aunque sea muy largo, no entera. Ya ha dado carrera. Pero improvisamos, lo hacemos en la nueva. ¿Cómo es ese género? En el parque no existe la frontera. Eso es Dembow, R&B. Aunque no sepa la delantera. Pero si sabes un cuarta, yo no sé ni mis primeras. Es que el instrumental está muy maluca. Dentro de tu peli eres el nombre del director, condenado a estar por debajo de tu proyección. Ya tiro la primera. Ya. Con ese file de roto. Es que es imposible. Oye, Seba, no veas que diferenciado te noto. Por eso tú has llegado hasta la jodida semifinal, el loco. Porque tu momento más dulce es el más doloroso de otro. Sweet Pain, dulce dolor, porque está reemplazando a Sweet Pain. Claro que los insultos a Quesada, mi pana, no cesan. Me da igual si tú en la paz mundial después nos piensas. Si te sientas con un nazi, hay dos nazis en la mesa. Arce, le están tirando durísimo. Sueno, hermano, como el Dano y el Tote. Rapeo y al toque, baloncesto y trote. No, él lo siento, esto lo note. Incómodo. Gano con fumando hash y escuchando mundial del hockey. Sí, sí, sí. Sí, está incómodo. Más aburrido que el mundial de hockey. La lotería jalarme, normal que un día le toque. Sí, él es más. Creo que me odia de toque, le toque la media de enfoque. Sí. Parece Silenia, pillas el rebote. Ok, sí, así. Que es que no, si ya te pensaba que te ibas a colar de forma sencilla. Chuchi siempre se acribilla, así que ponte de cuclilla, porque no va a parar ningún momento de dar cuchillas. El mundial de hockey, hoy qué rima tan sencilla. Tu mal portero, no dejas de tomarte las pastillas. Ah, bueno, conmigo y mano levanta. Y se sienten las fuerzas en la música. Voy a matar y le voy a dejar sin guardada. Claro que toque es buen rapero, eso me agrada. Que se puede ver el podio porque vía por la Olimpiada. Ya. La Olimpiada me faltaba una pana. No sabes pillar la entrada, llevas 8 temporadas, te dejo el chocho. Al niño como ensalada, soy el niño que no sale en la portada. Hermano, no sueltas parrafadas. El puto Chuty me ha cortado la entrada. Qué prisa que tenías de tirarme la pensada. Ok. Bien. Es que Chuty es muy constante, parce. ¿Cómo es esta para mantener la concentración en un beat tan malo? ¡Qué porquería! Y aún así, Chuty no pierde la concentración. Le pueden poner el beat más malo del mundo y no va a poner, no va a perder su contundencia. Porquería de beat, púsalo bien. Red Bull va a tener que empezar a modificar jueces a la textura. Supuestamente lo hacen por mantener derechos de autor, que deben ser beats de Red Bull. No es ni siquiera el DJ, es porque al DJ le exigen beats de Red Bull. Pero yo no sé qué tiene Red Bull con su forma creativa de hacer beats. No. Porquería de beats. Se descoordina, es que hasta Chuty le tocó esperar para volver a empezar. Ajá. No, y es bueno un boom bap, otro trap. No pase. Yo, la verdad que vengo solo con mi zona, así que ve que ahora Chuty ha hecho su aparición. Soy Spiderman cuando le captan, cabrón. Un experto en joder la revelación.
Con mi don Broda se olvidó, se metió al midón. Eres una olvidona, nominó, no miró todas. Yo bebiendo soda con limón en una limusina color croma. No responde ninguna en este evento, solo hace combinaciones todo momento. Sí. Así que no ganas el evento, no pretendas buscar una victoria por la retirada a tiempo. Ay, ay, ay. Combinaciones con mis acciones, en 2 años os sabéis mis canciones. Freestyle, iraciones, no termina y yo germinaciones. ¿Cómo dices que tengas el rap? Así ella ya del hecho ahorita. Mira por abajo porque son como el titán. Yo solo miro para arriba como el niño Don Lía. Only up, yo only rap, me pillo un cofina. Tengo la fruta que confitar. Yo juego con Vidal. Mira cómo le corrijo, si no respondo cabrón, como te autoexijo. En el tiempo soy el más prolijo. Fui el ídolo de tu padre y seré el ídolo de tu hijo. Ay, no me estanco. Buah, el ídolo de tu padre, será el que en el padre. Voy a ser el ídolo de tu hijo. No impone tanto. Ah, bueno. No me da ni la metralla. Fuma polen porque no le dejan que vaya a la playa. Ya que si bucea un poco os puede dejar sin rayas. No. Me habla de las rayas y se queja. Clavo 100 miel de abeja maya y este una raya en la ceja. Rapeo y te acompleja hasta que hasta tu vieja se calla. No. No os imagináis lo duro que es el ser el número uno. Que todo el rato quieran compararte y verte perder con cualquier niño inoportuno. Que se piensa que en 2 años te puede dar por el culo. Mis frases tienen 10 sentidos, que tú estés en semis ninguno. ¡No! ¿Es el número uno esta escoria? Si no es ni el top 2 de los novios de su novia. Oh, en eso, Escone se lleva la gloria y él es el segundo puesto, puesto que a ti no te folla. Oh. Parce, es que tiene cosas como atacarle, tiene enfoques buenos, pero no fue igual de constante. No, uno va a ser constante en algo que tiene tanto por hacer. Por ejemplo, ese último punch que le tiró a Chuty, ese duele. Porque no está atacando a Chuty, sino a Sergio. No al personaje, sino a la persona. A, él, a su vida privada. ¡Jurado! Es que réplica, no. No era réplica, eso era de Chuty. Es de Chuty. Sí, claro. Sí, Chuty. Pues si me ves que le botaba el sardinito, que abren otro así. Pero esa última fue muy contendente. Sí, esa última sí. De hecho, yo creo que acabamos de encontrar un buen argumento por el cual enfocarle las batallas a Chuty. Porque Chuty se muestra como el dios omnipotente y todo. Pero desenmascarar ese personaje, pasarlo como a la realidad. ¿Pero qué es? Como quién es usted en su vida privada. Usted es un tipo aburrido que ni su novia le para bola. Y que Skone es mucho más entretenido en su vida privada que usted. Ahí es un, eso le duele a Chuty, pues, y es muy contundente un argumento así.